¿Qué tal, hermano? Te saludo una vez más de aquí, de las inmediaciones de mi casa, esta vez con un nuevo video. Resulta que ya tiene tiempo, pues desde la última vez que salimos en la Pantera Prieta, en la Shadow 750 que está aquí atrás de mí, andaba fallando los del clutch. Ya le reparé eso, ya quedó bien. La verdad es que el otro día, cuando pues la reparé, me fui a dar un rol en ella, porque bueno, ya es de mi esposa Caterina, y ella es la que la maneja principalmente, yo ya casi no la manejo. Y me fui a dar un rol en ella, y pues como el primer día, la verdad, levantó casi 160 en la carretera, en la autopista. Entonces pues ya obviamente si estuviera patinando las partes de clutch, ni de chiste levantaba esa velocidad. Entonces yo digo que ya quedó a toda madre de eso. Pero aquella vez que me la prestó ahí cerca de, antes de llegar a Meca, en las curvas yo la sentía rara, y entonces yo siento que ya la suspensión delantera necesita servicio. Entonces no está tirando las barras, nada de aceite ni nada, pero yo siento que el líquido, pues el aceite que está ahí adentro, pues ya no es como que bueno, para a lo mejor la viscosidad que debe tener para que haga precisamente el movimiento y que no bote tanto. La moto se siente muy floja de la que es la suspensión delantera. Cuando se subes, se siente que se hunde demasiado las barras delanteras, y entonces bueno, eso quiere decir que el aceite pues ya no sirve, ¿no? Entonces vamos a hacerle el cambio de aceite a esta suspensión delantera de esta Honda Shadow 750. Acompáñenme. Ya le puse aquí esos dos maderos para que levantara la llanta un poco. Bueno, haz de cuenta que de este lado se lo levanta. Sí, bueno, un poquito ahí lo levanta. No voy a quitar nada más que el tapón, obviamente el eje. Se necesita quitar el tapón de aquí. Trae un Allen aquí adentro. Lo voy a quitar con el impacto. Es necesario el impacto para esto. Y voy a drenar todo el aceite. Y con cuidado voy a destapar acá de este lado. A ver si me sale, claro. A ver si no necesito quitar el winch. A lo mejor sí. Voy a destapar aquí para poder rellenar. Lleva 460 y tantos. No estoy exactamente seguro de la cantidad. Ahorita la voy a revisar en el manual. Pero ya poquito más de 400 mililitros de aceite de barra. Ya lo compré ayer en la Honda. Costó como 200 pesos cada pues medio litro. Sí está caro, pero la verdad es que pues es un servicio que no se le hace muy seguido. Sí duró pues fácil unos, que les gusta, 5 años. Sí, con ese mismo aceite, pues no es caro para todo el tiempo que dura, ¿no? Entonces déjenme traigo la herramienta para irle quitando la llanta. Es 22 milímetros esta. Y necesitamos aflojar este. Y estos de acá, que son, según yo, como 6 milímetros. Yo tengo la traje una Allen. Sí, efectivamente son 6 milímetros Allen. Ya las aflojé. Aflojé las de este lado y también las del otro. Acá es de este lado. Y se supone que ahí ya saldría el eje. Yo lo que hago es enroscar un poquito esta. Y con ese mismo le doy unos golpecitos a ellos. Para que salga el eje. Un poco. Y luego con un desarmador o con un loca de este lado lo jalo un poco para que termine de salir. Ay, Dios. Déjame traigo algo para aquí para sacar el eje. Pues ya quité el eje y voy a sacar la llanta por un ladito. Sí, aquí le voy a poner al lado. Tengo mucho cuidado con los espaciadores, porque estos espaciadores se salen y hay que pues ponerlos en su lugar para que no se revuelvan ni nada de eso. Ok, según yo lleva también 6 milímetros aquí adentro. A ver, déjeme mover la cámara. Si fijan, ahí entra. Y no, mismo es que es más grande. No más grande. Déjenme traer uno más grande. ¿Será 7 milímetros? ¿No? 8 milímetros. Ahí es 8 milímetros. Se me hace que tengo una yo ahí.
para utilizarla con una extensión. Porque, por ejemplo, si le das tu vuelta aquí, va a empezar a dar vuelta. Pero nunca va a salir el tornillo porque la parte de dentro del cartucho gira. Entonces se necesita el de impacto, a fuerzas. Entonces, 8 milímetros. Yo lo que hice fue cortar una de estas, no esta, otra que tenía. La corté para que pudiera entrar en el taladro de, pues el de impacto. Y ya con eso, déjenme ver si la encuentro. Hace tiempo que no la veo, déjenla busco. Ya la encontré, aquí está. Pues con un adaptador de 8 milímetros, precisamente, y pues el de 8 milímetros, según yo. Largo, tiene que ser largo para que entre hasta acá. Y el destornillador de impacto. En este caso el mío es eléctrico, pero también tengo uno neumático. Si con este no puedo, con el otro le colaré. Vamos a tratar de sacarlo. Uy, a mí se me hace que esta cosa nunca va a salir. Sí, nunca va a salir. Creo que se acaba de complicar la cosa. Pues ya pasó un buen rato en prueba y error, hasta que un cuate ahí del grupo de Honda Shop de Facebook me dijo que eran 14 milímetros. Entonces pues ahí está el dato, le soldé a este pedazo de alambrón un tornillo 14 milímetros y con eso pues entra hasta acá, se llega pues hasta acá, hasta la parte de abajo, y detiene el cartucho de la barra por dentro. Y ya te permite apretarla. De hecho ahorita ya le acabo de dar aquí con el taladro de impacto. Y ya está súper apretadita. Ya no quiero dar más para que no vaya a tirar. Ahí no se vio nada. Bueno, pero se escuchó, ¿no? Le metí aquí la barra, digo, el de 8 milímetros para apretar. Y ya está súper apretadito. No creo que tire ya nada. Y ahorita ya lo único que me hace falta es pues meterle el aceite nuevo. Si fijan, aquí es un aceite para horquilla de 10W, marca Pro Honda, con 473 mililitros, exactamente 473 mililitros es lo que lleva la barra. Entonces pues es echarle todo el bote, ¿no? Entonces pues compré dos botes precisamente para hacer el cambio de las dos barras y va nada más pues echarlo, ¿no? Y ya vamos a ponerle acá arriba con cuidado. Aquí con cuidado la barra. El aceitito. Se lo voy a tirar. Venga, termino de echarle. Ahí está. Ahorita nomás que se escurra poquito. Showa, de pelo de by Showa, órale, qué chido. Entonces es buen aceite, supongo, ¿no? Porque hay unos más baratitos, como en 200 pesos, pero el litro. O sea, este cuesta como el doble, pero pues no es tanto. Y mejor pues, me gusta echarle lo original a esta moto. Desde que la compré, he tratado de ponerle lo original en casi todo. Pero bueno, ahorita nomás que se escurra y taparla. Acá tengo la tapa, poner la tapa. Y listo, sería todo. Ahora nomás falta esta, ya también la destapé. Ahorita también le voy a calar primero, nomás sacarlo así, con el impacto allá abajo, para quitarle el aceite, que ese sí va a salir más prieto. Este sí ya lo chequé, como le metí la varilla y también está súper, este sí está súper sucio. De hecho creo que esta es la que estaba más mal de las dos. A lo mejor esta de acá no tanto, pero esta sí. Entonces bueno, voy a sacar el aceite, poner el aceite nuevo y pues ya terminaríamos este jale.
Con eso tiene. Listo. Ahora a sacar el del otro lado. Voy a tratar de sacar el tornillo sin ponerle arriba nada, a ver si sale. A ver. Necesito ahí arriba darle con meterle el una cosa esta. A ver cómo va. Vamos a tirar con cuidado. Ah, mira, salió de volada. Vamos teniéndole poquito acá. De volada salió. Fíjense, este es el que está súper, súper, súper sucio. Hay que tener cuidado con la arandela. Oh, cabrón. No salió ni. Se quedaría acá. ¿Qué onda? Fíjense como esta sí está pues mucho más sucio. Vean. Está súper, súper, súper sucio. Sí, esta sí está muy, muy sucio. Ahí va. Hasta que salga completamente. Voy a... también voy a ponerle otra vez también el otro bote nuevo, volverlo a apretar, encontrar la andadita, no se va a haber caído de aquí. Vamos a dejar la esturbí un rato. No, no encuentro la andadita, supongo que está pegada. Ahorita me voy a fijar. Voy a traer una luz para revisar que la andadita sí esté pegada acá. Porque lo estoy moviendo con la mano y no sale. Y no está bien dejarla pues ahí sin la andadita. Entonces voy a checarle. Si no, pues voy a conseguir una, yo creo. Ahorita me lanzo a ver si puedo conseguir una andadita de esas. Ya la revisé. Y sí está aquí adentro la andadita. Se quedó ahí adentro. Entonces. Ya nada más es cuestión de volver a apretar. Ahí está. Voy a limpiar muy bien para si tiene algún tipo de fuga, darme cuenta rápidamente. Voy a limpiar muy bien la barra, todo el exceso que salió ahorita que se escurrió. Hay que limpiarlo súper, súper bien para que si hay algún tipo de ¿cómo se dice? De pues fuga de aceite, reconocerla rápidamente y pues repararla, ¿no? Para que no se salgan el aceite de las barras, porque es importante que tenga aceite las barras. Ahí quedó, ya está apretado los dos. Ahorita nada más poner el aceite a esta barra otra vez y pues eso sería todo. La verdad me tardé más, nada más por el detalle ese del alambrón que le solté con el pedacito, con el con un tornillo 14 milímetros, punta 14 milímetros o cabeza 14 milímetros. Eso fue lo que me tardé más en hacer. Realmente el cambio estuvo súper rápido, ¿no? Y pues como no están llorando las barras, nada más
pues ya se sentían súper guangas, ya, pues prácticamente está listo, ¿no? No es un trabajo que tarde mucho tiempo si tienes pues la herramienta adecuada, que en ese caso lo que me faltaba a mí pues era el alambrón o el pedazo de varilla. Me dijeron que también con un pedazo de varilla, a lo mejor con un pedazo de varilla también funcionaría, no sé. Ahorita le voy a echar el aceite y ya prácticamente terminaríamos el trabajo. Mismo procedimiento. Vamos a echarle el aceitito. Y vamos a dejar que escurra un momentito y terminaríamos el trabajo. Ahí está, ya nomás lo embroqué aquí. Con cuidado de no tirar nada. Y ahorita vamos a ponerle su tapa. Volver a armar la llanta. Y tenemos terminado el trabajo. Ya has terminado de escurrir el bote. Y ahora vamos a poner la tapa. Como les comenté hace ratito, se tiene que puchurrar con fuerza. Y luego, ay Dios, ahí está, girar. Ahí está, ya está. Ya nomás, cuando empiece a agarrar las primeras roscas, ya se puede pasar con la mano, inclusive pasarlo un poquito más rápido. Con este. Ahí está. Listo. Se quedó, amigos. Ahí quedó este jale. Espero que le haya servido a alguien. Ese tip de... se me acabó la pila. Ah, les decía, ese tip de los 14 milímetros está bueno. Por si algún día necesitan. Fue este, pues hice esta varilla, al final de cuentas nomás le puse un tornillo con cabeza de 14 milímetros, ahí soldadita. Y con eso ya no tienen broncas de que se gire la parte de adentro de la barra. Y está chido porque pues ya con eso lo puedes quitar y poner sin problema, ¿no? Entonces, un saludo. Nos estamos viendo en algún otro episodio de Víctor Vega Motovlog. Espero que les sirvan. Si es así, ya saben que pueden compartirlo ahí en los grupos, para que más gente lo vea y le llega a servir. Está chido. Si les quieren hacer el servicio a las barras, la verdad es que yo siento que le va a servir ahora que estamos ya próximos a ir a Guayabitos. Y pues un saludo. Saben que si les gustó el video, déjenos un like, su comentario, compártanlo. Y nos vemos en algún otro video de Víctor Vega Motovlog. Y ya saben, a traer las chuladas listas para carretera anytime. Ahí nos vemos. Saludos.